Hello, good evening. Ooh. Hey, Eduardo. Hi. How's it going? In the park. You're at the park? You're in the park? What are you doing in the park at this time of the night? What are you doing in the park? Estoy de paseo. Okay, so you're just walking the dog, or just taking a walk? So you're taking a walk. Okay, hello. Okay, tonight is what? Wednesday, not Tuesday, Tuesday. Tuesday, May 24th. Tuesday, May 24th. You may start the class. We're just three so far. Say hello to your classmates. Hello, teacher. Hi, teacher. Why me? Say hello to Miguel or Eduardo. Come on. How are you, teacher? Not me. How are you, Eduardo? Hi, hi. How are you doing? Hi, thank you. Hey, say hello. Hi, Miguel. How are you? Bye, thank you. Good evening. Good evening. How's it going? Okay, Tuesday, May 24th. Come on, guys, continue. Okay, I have a question for you. Did you do your homework? Did you practice? Hello. A ver, bueno, ¿están haciendo su tarea? No. Okay. That's Hola. Trouble. That is trouble. Why, Hazel? Why? There we go. So tonight. Tiempo, quizá. Que en el trabajo, bueno, actualmente no me he quedado
nada de oportunidad. Ahorita están abriendo otra cuenta y nos están pidiendo apoyo. Entonces se me ha hecho bien complicado. Y realmente es como el tiempo que utilizo para hacer la tarea, porque aquí en casa se me dificulta un poco más. So sad. So sad. What's going on with this lamp? That's a little bit better. Okay. Well, tonight is actually vocabulary practice, vocabulary practice, vocabulary. Okay. So let's remember a little bit. We will remember a little bit of the topics we have seen so far. Let me start with the attendance. I'm concerned. A little bit concerned so far. Okay. So we are 10. Please turn on your camera. Please turn on your camera. Tania, Carlos, Daniela, Yancy, and Eric. There we go. Thank you. Brian Alexander, Jaime Perez, Carlos Alberto Castro Santana. Present teacher. Good. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Irse Mariel Portillo Amaya se reportó enferma. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes, Carla Eugenia Hernández Otelo, Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present teacher. Tania Karina Moreno Maya. Present. Thank you. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Thank you. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Not here yet. Okay. Good. So, what are we going to do right now? We're going to check your book really quick. Really quick. So we talked about prepositions of place, in, on, at, next to, behind. Okay. Let's put it into context. Vamos a poner esto en contexto. No, we did that. We practiced yesterday the conversation. Okay. Do you have questions with there is and there are? Hello? Any questions with there is and there are? Yo tal vez de ello no. Creo que se diferencia el momento en el que se usa. Creo que lo que más me dificultó ayer y quizás por lo que me sentí más frustrada fue porque no entendía cuáles iban a ser las palabras para responder, a la hora de responder. Quizás por eso me sentí un poco más confundida, pero creo que ya comprendí el hecho de que, por ejemplo, there are se utiliza en plural y there is en singular. Pero como le digo, quizás las palabras para responder fueron las que me confundieron a la hora de tratar de darle sentido. Cuando contestar, cuando eran solo ciertas cantidades o cuando no es una cantidad de medida. Ya. Ok. Ahora quedamos pendientes con terminar lo de ir al súper, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Yes. No creo que haya un grupo completo aún. So, a ver, aclarando la duda de Hazel, hagámoslo junto. Let's do it together. Vamos a hacerlo junto. Let's do it together. Let's see. So, cuando yo me preocupo por ocupar there are, si me están preguntando con there is, es la duda. Okay, so si te preguntan, is there any milk?
Ok. ¿Cómo podrías contestar? Let's make it longer. Por ejemplo, la leche. Yes, there is, teacher. Solamente yes, there is. There is many. There is. Veamos, primera afirmación. Afirmación. Yes, there is. Ok. Y solo así. Solo diría sí. Porque estoy diciendo solamente sí. No, no, vaya, por ejemplo, sería, si es afirmativa y como es un es, una, es algo. Incontable. Tanto incontable, así es. Uh-huh. Podría ser yes, there is much milk. Oh. Very good, yes, there is. Ahora bien, there, aún puedo abreviar, puedo contractuar. There's much milk. There's much milk in the fridge. Todo eso podría decir, que suena un poco redundante. Yes, there is, there's much milk in the fridge. Ahora, esto es lo que vimos ayer. Ese quantifier, ese cuantificador. Aparte de decir, sí, sí hay mucha leche en el freezer, en el refrigerador, perdón. ¿Qué otra palabra podría ocupar? Little. Ok, yes, there is. Ahora bien, lo que veíamos también eran adjetivos, negativos o positivos. Little es positivo o negativo. Que no puede ser quizás negativo ni positivo. Pensemos, tal vez. Ahora, les voy a enseñar una cosa y necesito que la apliquen ya para empezar a moverse ya en el inglés. O sea, si tú logras esto, vas a moverte bien rápido. Usa la lógica. En tu idioma, basate en tu idioma. Estoy preguntando, ¿hay leche en, en la refri? Sí. Solo sí, decir sí, yes, hay. There is, es sí. No, no digo sí, sí hay, sino solo sí. Hay poca leche en el refrigerador. ¿Estoy contestando la pregunta? Es negativa, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿qué hago aquí? Yes, there is. But. Okay, but there's little milk. Also, solo digo, yes, there is, but there's little. Sí, sí hay. Hay poca. Ah, momento. Sí, sí hay. Ok. O solo sí. Pero hay poca. Pero. ¿Por qué digo pero? Porque decir que hay poca leche es como decir que casi no hay, ¿no? Entonces, o sea, trae leche, vaya. Ok. Quiero ser más enfático. Quiero ser más, hacer más énfasis. Yes. But there's just a little. Sí, pero solamente hay un poquito. Un poco. Un poco. Okay. Mm-hmm. Yes, but there's just a little. Ok. Suena negativa esa respuesta, ¿eh? Y esto es lo que haces lógicamente, normalmente en tu idioma. Ok, ¿cómo niego entonces, Eduardo? Ah, se fue, ok. ¿Cómo negaría, no, chicos? No, no, no. Ah, ahí lo está. Sea, está. No, lo siento, lo siento, es que estoy diciendo algo rapidito. Ya chivo, me chivo. Chivo, Eduardo, muy bien. Emerson. Yes, teacher. ¿Cómo negaría entonces? There is. No, there isn't. Ok, no, there no. Isn't. Ahora, Eduardo decía algo más. There isn't any. Ok. No. No hay. Sigo diciendo no, no hay. No, no hay. Ok. ¿Cómo más podría negar? Ok, no. There's nothing. No, there's nothing. No, no hay nada. En absoluto. Okay. Y eso lo tenés que ir vislumbrando, pero ¿cómo lo vas a vislumbrar? Pues ubicándote, usando la lógica. Pensé en español, ¿cómo más puedes contestar?
¿O será que normalmente en español solo decís no? A mí me molesta cuando mi hijo me hace eso. Hey, mira, hay tal pero, cosa, ¿no? Pero, teacher, yo creo que nuestra cultura muchas veces, o muchos de nosotros responden, sí, no. Ahora, ok. ¿Es adecuado o inadecuado? Yo creo que es inadecuado en algunas ocasiones. Sí, siempre, siempre. Tenés que hablar más. Y eso es algo que no nos enseñan desde pequeños. Hacer más explícitos. Hacer más explícitos. Expresar tus ideas. No, no hay leche, pero mejor trae chocolatina. ¿Ya? Somos muy cortantes. Ajá, y eso no está bien. Ok, otro ejemplo. Let's go with another example. More uncountables, more uncountables. How do you say hay agua? Is there water? Okay, is... There is water. There... Water? Decíamos que any lo vamos a ocupar para preguntas. Todo cuando son incontables. Is there any water? Is there any water? Hay agua? Okay. Pero así en el contexto, teacher, any. No se traduce. No se traduce. Ajá. Muy bien, no se traduce. So, es feo decir, is there water? Is there any water? Okay. En esa gramática, okay. Ajá, is there any water? Answer. There is, yes, there is agua. Una. Okay, there is one. How do you say bolsa? Bag. Porque, por ejemplo, en mi casa somos bolsa. There's one bag. Okay. Yes, there's one bag. In the fridge, in the kitchen. Yes, there's one bag in the kitchen. In the kitchen table, en la mesa de la cocina. Es algo incontable, pero a la vez podemos darle. Le pusiste, excelente, le has puesto una unidad de medida, una bolsa. Uh-huh. Yes, there's one bag. Okay, any other? Okay, esto de there is y there are va atado con unas preguntas. How many y how much? How many, literal. ¿Cuántos o cuántas? Okay. How much? ¿Cuánto o cuánta? Ojo, ¿cuánto o cuánta? Por ende, porque te doy el significado de un solo de estas preguntas, usemos la lógica. Si dice cuántos, ¿será que es para contables o incontables? Contables. Contables, ¿verdad? Porque los incontables no los puedo pluralizar. Very good. So, okay, let's make a question. How many books, ojo con esto, are there on the shelf? ¿Cuántos libros hay en la repisa? Volviendo a las WHs. Esta desde acá, desde antes de R, sería mi WH. How many books? How many cards? How many pencils? How many students? How many students are there in the classroom? ¿Oí? Count. How many students are there in the classroom? In the class. In the class. Mm-hmm. How many times do I have to try to tell you? How many times? Esa es otra cosa. How many times? Bueno, no, incontables también, pero no entré. Okay. How many times
¿Cuántas veces? Oh my God, ya me compliqué yo solo por recordarme esa canción. Sorry, guys. Acuérdense que el teacher aprendió con música, así de que se la juega el cerebro. Okay, how many? Give me a noun, a plural noun. Noten esto, tiene que ir en plural el noun siempre, okay? Porque estás preguntando cuántos objetos plurales. How many cats are there in your house? Aterricemos esto. Estoy hablando de la existencia de ese objeto, ¿verdad? Al decir are there, is there. Entonces estoy hablando de cuántos de esos objetos existen en X lugar. Diferente a lo que yo quería decir de... ¿Quién cantaba esa canción? Oh my God. How many times do I have to try to tell you? Así dice la canción. ¿Cuántas veces tengo que intentar decirte? Pero acá no utilizo el... Correcto. Aquí ya no estoy hablando de la existencia de algo, sino de cuántas veces tengo que decirte o debo decirte, debo intentar decirte. Y dice la canción. Es algo intangible. Algo intangible, muy bien. Don't want you anymore. ¿Cuántas veces tengo que intentar decirte que ya no te quiero más? Así dice la canción. Ok. So, estoy hablando de algo intangible, de una situación, de una acción. Y en este caso quiero saber el cuántas veces. Ok. Las veces son plurales. Puedo contar cuántas veces algo ocurre. ¿Ya? Por eso conjuga anymore. No. Anymore es ya no, ya no más. Okay. Ya no más. Okay, how many bottles of water do you drink a day? Mira, how many bottles of water do you drink a day? Diferente. Permítanme, voy a borrar esos ejemplitos y voy a subir un poco más esto. Okay. Diferente a que yo te pregunte cuánta agua bebes. Ahí te estoy preguntando cuántas botellas de agua. Aquí sería how much water do you drink a day? ¿Cuál es la diferencia? A ver quién me puede contestar las dos preguntas. How many bottles of water do you drink a day? Porque en la segunda está no solo preguntando de un objeto, sino también de una acción. No, no sé. ¿Cuánto? En la primera, se puede medir en base a la unidad de medida. Ah, correcto. Y puede especificar. Entonces, ¿cómo será la respuesta? I drink. Y puedo mencionar una cantidad, ¿no? Vamos, vamos. I drink three bottles. Everybody, bottles. Bottles. I drink three bottles a day. Incluso ni siquiera menciono el agua ya. I drink three bottles a day. Okay. Tomo tres botellas al día. Okay. How do you answer this question too? How much water do you drink a day? Aquí mis posibilidades son infinitas. I drink many. Okay. What? Sí, lo mismo. ¿Por qué no? Sí. ¿Cuánta agua bebes a día? Ah, tres botellas. I drink. Vamos con cantidades no específicas. I drink much water. I drink a lot of water. I drink much Coca-Cola.
Tristemente, okay. I drink a lot of water. I drink 2 liters. I drink 2 liters. ¿Está mal escrito liters? Sí, yo creo que sí. Teacher, how do you say litros in English? Liters. Litros. Yeah, liters. Liters. Ah, okay. Yeah, sorry. Liters. I always make that mistake. This is lecture. Mm-hmm. Liters. Okay. Make me a question. Try to use this. How much and how many? So again, how much? Uncountables. Uncountables. How much money? A ver, how much money do you have? How much money do you have in your pocket? How much money do you have in your pocket? Hello. I have $15. I have $15. Correcto. El dinero es incontable. Más se vuelve contable cuando le agrego una moneda. Okay. When I add currency, it becomes countable. Okay. You add currency. You have USD, US dollars. You have euros. You have Canadian dollars. Oh my God. Rupees. Rupees. I can remember. Denmark's. Okay. You have pounds. Pounds. You know what are pounds? Libras. Yeah, libras. And so on. So le agregas currency, le agregas moneda y se vuelve contable. Money. You don't say, I have 1 money, 2 monies, 3 monies, 4 monies, right? Los dineros del pueblo, no. Okay. So, first activity, I'm going to split you. Make questions with how much or how many. And again, how much? Uncountables. How many? Countables. Intenta hacerle cuantas preguntas puedas a tus compañeros. Hey, talk. Okay, really quick. Un ejercicio rápido a los salvadoreños para ubicarnos. Quiero que me menciones uno, solamente un objeto que no se pueda contar. Okay, just one object. Hazel. La lluvia. Rain. Yeah, rain. Very good. Carla. Sal. Salt. Very good. Salt is uncountable. Miguel. Sugar. What? Azúcar. Sugar. Sugar. Very good. Sugar. Okay, Jacqueline. Your hair. Very good. Very good. It's true. Brian. El aceite. Oil. Very good. Oil. Emerson. El tiempo. Time. Excellent. Time cannot be counted. Eduardo. El water. Water. Very good. Water is uncountable. Eduardo Armando. Are you there? Rice. Arroz. Rice. Perfect. Daniela Beatriz. Flour. Flour. Sí, vea, harina. Uh-huh. Se pronuncia igual que la flor. Flower. Flower. Uh-huh. Ok, Eduardo. Ahí estuvo. Eric. Stars. Stars. Mm. How much stars? Fíjate que por cuestiones de fonética lo hemos dejado como contable. Sí, son contables. Son únicas, de hecho. Pero sí, se debe trata como contarles. Oye, feo decir how much stars. Porque puedes pluralizar. En esto piensa, ¿puedes pluralizar o no? Mm.
stars. So yes, that's the point. Uh-huh. Another one, Eric, another one. Otra. My hair. Your hair, ya lo dijeron. Epa. Epa también. One epa, two epas, three epas. Uh-huh. The dogs in the world. The dogs? In the world. In on the wall. On the world. Espérame, los perros en la pared. En el mundo, world. In the world. Ah, perros en el mundo. No, pero los perros los puedo contar. One dog, no. Two dogs, three dogs, of course. Four dogs. Okay. Hmm. Sure, male goose. Quiero que me des una idea abstracta, Eric. Te voy a hacer pensar ahorita. Yeah. Una idea abstracta, algo intangible. No lo puedo tocar. Amas. Mis sentimientos. Ah, ¿y eso es? Eso es lo que ella no quiere, exacto. Ajá. What is it? What is it? Love. Love. Okay. Love. Love. Friendship. Friendship, la amistad. Information, very good. Sigamos. Tania. Tania Karina. La arena. The sand, very good. Carlos Alberto. Beams. Beans. Beans. Beans, true. Okay. Jan Siquelita. La grava. Okay, huh. Asphalt. The asphalt. El asfalto. The asphalt is uncountable too. Sí. Small particles. Jose Bernardo, welcome. Welcome, teacher. Aire. Air. Very good. You got it, guys. So, intangible. No puedo estar. Okay, Jancy. Okay, good. Let's go. So, make as many questions as you can to your classmates. Let me see. Carla. Hello, teacher. How many times do you shower a day? Only time I shower a day. And I shower a day and 1 hour. No. How many times? 1, 2, 3 times. 4 times, 5 times. Ah, 7. 7 times a day. Really? Pero está tan chele, dice. Por ahí bien blanquita. 7 veces al día se baña. Ah, sí. En el trabajo. In a job. In my job. Uh-huh. In my job. Is a requirement? Yes. It is a record. Es por el laboratorio, cuando se entra a producción. Interesting. Oh, my God. 7 times. Okay. Different question. Emerson. How many rooms are there in your house? My house has 3 rooms. My house has 3 rooms. Oh, podría decir, there are 3 rooms in my house. ¿Oyeron? Una u otra. Muy bien. My house has 3 rooms. There are 3 rooms in my house. Either way. Okay, one more. Hazel. Yes. How much coffee do you drink a day? I had drink one cup? One cup. I drink. One, I drink a cup of coffee. One.
a day. I drink a coffee a day. I drink a cup of coffee a day. I drink little coffee. I drink little coffee. ¿Vieron? Sí, diferentes formas. No, o sea, y por eso te decía en el principio de las clases, pensá diferentes maneras en que puedes contestar una pregunta, aún en el español. Nosotros los adultos tenemos un problema, y es que se nos van olvidando las cosas con el tiempo porque no las utilizamos o no somos, no pensamos en lo que decimos. Solo lo hacemos ya por inercia, ¿sí o no? Solo decís las cosas, hacer las cosas por inercia, ya te acostumbraste. Pues ahora te invito a que cambies eso y penses qué es lo que estás diciendo, por qué lo estás diciendo, cómo lo estás diciendo y cómo lo podrías decir, cómo lo podrías hacer, ¿ya? Te va a ayudar muchísimo, créeme. Ok, so let's try it. Vamos a ser muy creativos, hacerle cuantas preguntas puedas con lo que hemos visto ahorita a tus compañeros. How much, how many, vamos a ocupar do o there are there. Ok, how many are there, how many is there, how much is there. Ok, let's go. Eric, Hazel, let's go. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Vamos a hacer las preguntas que ha enviado el teacher. Okay. Brian, how many books are there on this shelf? How many books are there on the shelf? Are there on the shelf? La última pregunta que estábamos en clase. La última palabra, ¿cómo era? No, la última palabra. Ahorita se la escribí. Pero shelf no es estante ya aquí. Repisa, estante. Ajá. Ahora, no se trata solo de que van a ocupar el ejemplo que les he dado ahí en el chat. No, hagan los suyos. Hagan los suyos. El chiste es ocupar how many para contables. Vas a poner en plural el objeto. Así como lo acaba de decir Jacqueline. Muy bien. How many, plural. How much, singular, incontable. Teacher, una pregunta podría ser: how many buses do you take for your work? To your work. To your work. To your work. How many buses do you take to your work? How many? ¿Qué? How many buses? ¿Cuántos buses? How many buses do you take to your work? Ah.
I take a bus in the two. I take two buses. Solo así sería la respuesta. Ahora yo tomo dos buses. Yep. I take two buses. He is doing the hair. He's él está haciendo su tarea. He's doing doing homework. Pero no he visto el presente continuo. Sería her is. She does her homework. Ella hace su tarea, tal vez. Mm-hmm. No, pero es él. Her is. My son. Ah, oh, he is. Okay, he my is. Son. Okay. Va, tenemos que practicar el how much y el how many. Okay. How. How much, incontable, singular, vea, lo trato como singular e incontable. Y how many, contables, plurales. Ok, go ahead. How many cars do you have in the shift? El do you have? ¿Cuántos salones tiene en su alacena? I have four. Four. I have four. A ver, Emerson, ahora hace esa misma pregunta usando there is o there are. Dijiste, how many carrots do you have in your fridge? Sería ocupando there is o there are. There are. Pero como es pregunta, voy a poner el auxiliar primero. Are there. Entonces, how many? Are there. El objeto. How many are there? Objeto. Carrots. Carrots are there in your fridge. How many carrots are there in your fridge? Ahora pregunto, ¿cuántas zanahorias hay en tu refrigerador? Diferente a preguntar ¿Cuántas zanahorias tienes? ¿Cuántas zanahorias hay? Good. Okay. Keep going. How many sería? Cualquiera de los dos puedes ocupar. How many carrots do you have? How many carrots do you have in your fridge? ¿Cuántas zanahorias tienes en tu refrigerador? How many? I have, decía Carla. Ajá. I have four carrots. Ahora bien, how many carrots are there in your fridge? ¿Cuántas zanahorias hay en tu refrigerador? There are four carrots. Eso es todo. Very good. No hay diferencia bien. Señora, okay. Okay, keep trying. Sigue intentando. I drink 3 bottles a day. Pero también puso como respuesta, I drink much water. Yo tomo mucha agua. El otro... ¿O le hago una pregunta yo? Dele. How many tables... are in your house? How many tables there are in your house? Are there. Okay. Sí, es que la pregunta va antes del verbo, ¿verdad?
How many tables are there in your house? Okay. Muy bien, es la parte de la gramática que no entendía. There are two tables in my house. Okay. Misma pregunta. How many tables do you have in your house? Tú tienes. Pero con el ejercicio tengo que usar el are there, ¿verdad? Entiendo yo. Sí, puedes ocupar ambos. Estamos practicando el how many y el how much. Ah, ok. Uh-huh. How many. Y ambos se pueden aplicar con do o con there is, there are. Ah, ok. How many books do you have? No sé si sería there are much es mucho. Mm-hmm. Son los que libros sí los puedo contar. Ajá. There are 10 books. There are 10 books. ¿Y si no sé el número? Many books. Many books sería. There are many books in my house. Okay, keep going. Creo que Yancy se sentía mal. Okay, ya casi terminamos, okay. Keep going, keep trying. Hey, incontables. There is. Eat pupusas in the wheat. Ufa. Every day. Ah, okay. How many pupusas do you eat at once? Uy, eso no se las he enseñado. How many pupusas do you eat at once? De una sola vez. At once. How many pupusas do you eat at once? How many pupusas? Do you eat? At once. At once, ¿qué? De una vez. No. How many pupusas? ¿Cuántas pupusas do you eat at once? ¿Te comes de una vez? En el buen salvadoreño, ¿cuántas te comes en un centón? I eat 4 pupusas. Very good. I usually eat 4 pupusas at once. I usually eat 4 pupusas. Okay. Tania. I usually eat 3 or 4 eat pupusas. Okay, I usually eat 3 or 4 pupusas. Sí. Good. I hardly ever eat less than 2 pupusas. Excellent. Describíselos en el chat, porfa. I hardly ever eat less than 3 pupusas. Hardly ever eat less than 3 pupusas. Rara vez me como menos de 3 pupusas. Bueno, para el diente. I mean, they're pupusas. We're talking about pupusas. And we're Salvadorians. Sí, es. No te puedes comer una sola. Creo que así sería. I hardly ever eat less than 3 pupusas. Perfect. There you go. How much tea do you drink on weekend? How much tea?
Okay, who's gonna answer? Miguel, Tania? How much tea do you drink? Sometimes I drink tea. Sometimes I drink tea. I rarely drink tea. I usually drink tea. I usually drink tea. How much? ¿Cuánto? ¿Cómo sería una vez? Once. Once, así como se dice. Sí, una vez. Once. Una vez. I drink once, pero tomo una vez. No estoy contestando cuánto te tomo. ¿Cuánto te tomo? ¿Cuánto te tomo? Uh-huh. For example, I drink one glass of tea. I drink a glass of tea with my meal. Con mi comida, with my meal. And you, Tania? Usually, if drink tea, once. I usually drink tea once. Usualmente tomo té una vez. Okay. Once a day. Okay. I usually drink a glass of tea once a day. Usualmente tomo un vaso de té una vez al día. Okay. Let's go back. We have to practice this. Come on, come on. Teacher, la última pregunta que yo hice fue, no sé si está bien. How many live persons in the house? Creo que está mal estructurada la idea. Pero el objetivo de la pregunta era saber cuántas personas viven en esa casa, en tu casa, en el caso de esa persona. Esa misma pregunta teníamos con, no me acuerdo con quién estaba yo, porque la pregunta la hicimos, pero con la palabra people. ¿Cuántas? Sí, con Eduardo estaba, Dani. Pero siento que people, ajá, es más general. No. Ajá, y nosotros estábamos diciendo que people, y como que people es incontable, porque es como muchas personas, pocas personas, ¿verdad? A ver, aterricemos. En primer lugar, people es el plural de person. Person. Simple. People, person. Person, people. Ok. Número dos. ¿Qué es lo que quiero saber? Quiero saber el verbo. ¿Cuántas personas? Vivir. Live. Live, ajá. Live. Live, live. ¿Cuántas sí lo puse, personas? Pero no sé si lo puse bien. O sea, mi, espérame. No veamos todavía la gramática. Pensemos lógicamente. Quiero saber cuántas personas viven o quiero saber cuántas personas hay en la casa. Ah, no. Eso es lo que estamos viendo. Ya lo entendí. La pregunta era, perdón, teacher, la pregunta era cuántas personas en la casa. Son dos cosas diferentes. No, porque por eso. pueden ser las dos preguntas. Vamos a hacer las dos. Bye, chivo. Quiero saber cuántas personas viven en la casa. Mi WH, como son contables, people, vea, how many people. Y hasta aquí llega mi WH. Ahora, como quiero saber, viven es un verbo, voy a ocupar el auxiliar. De tercera persona. Where do you live? No, do. Voy a ocupar do. Permítame. How many people
Pero como son. How many people live in your house? Es que sí es. My God, how many people live in your house? No necesito el auxiliar para esta pregunta. How many people live in your house? No necesito el auxiliar. How many people live in your house? ¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Ya? Okay. What do you think? Tiene que ser un nombre, un adjetivo. No. Okay. Okay. ¿Y si la... Ahora quiero saber cuántas personas hay en tu casa. Ok. Ok, ahora quiero saber cuántas personas hay en la casa. Ok, acá lo que ocurre es que se viola la regla de gramática. Si quisiera ser bien estricto con la gramática, sería do live in your house. How many people do live in your house? Sería rarísimo, ¿eh? Normalmente se quita, se obvia el auxiliar. Voy a investigar un poco sobre eso. Porque sí me suena raro, pero así lo he hecho toda la vida. How many people live in your house? Es diferente preguntar how many cars do you have in your house? Cars do you have? ¿Sí? How many cars do you have? ¿Cuántos carros tienes? ¿Cuántas personas? Necesito el auxiliar. Interesting. So, how many people are there in your house? Ya sería cuántas personas hay en tu casa. Sí. Ok. Vamos a hacer un par de ejercicios antes de pasar el listado rápido. Okay. Si se la sabe, cántela. How many ride in two country? Five. Ya
Ya vamos a ver si alguien tiene otra respuesta y cree que es diferente. En vez de money, sería mood. Good, Brian. ¿Qué más? Faltan dos partículas aquí en esta pregunta. How much rain? Brian, again? Is there? Is there? Muy bien, Brian. Yes. ¿Ves cómo sirve que hables? Qué sí. Mal. Es que puede. Es egoísta. No habla. No le ayuda a los compañeros. Good. Very good, Brian. How much rain is there in your country? ¿Cuánta lluvia hay en tu país? Man, it rains a lot. It rains a lot. It rains every day. The weather is bad. Okay. Next. ¿Cuánto tráfico hay en San Salvador? How much traffic is there in San Salvador? Good job. Good job. How much traffic is there in San Salvador? Te está dando copia la niña. Ajá. Ya sé. Okay. Yeah, sí, aquí está la par mía. Me está diciendo. Okay. That's super good. Ya ves, practice. Practice with her. Tienes que practicar con ella. Okay. ¿Cuántos gatos tienes? How much cats do you have? How many? Miguel, ¿se cuentan los gatos o no? Sí, sí se cuentan. How many? Ajá. ¿Cómo era, Carla? How many? How many? How many cats? Cats? Have cats. Do you have? Excellent. Do you have? How many cats do you have? Easy. Next, ¿cuánto dinero le debes? A ver, ¿quién me hace estas últimas dos? How do you say deber in English? Owe. Owe. Oh. 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 How much? How much? Money? Mm-hmm. You want? You show? You want? All right. How much money? Es que empieza la palabra de la pregunta cerrada. Vamos. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Cuál es el auxiliar de ajá, do? ¿A quién le están preguntando? Das, do you. Das, do you. Do you. Oh. Oh, him. Excellent. Repeat. Him. Him. How much money do you owe him? How much money did you owe him? ¿Cuánto dinero le debes? How much money do you owe him? How much money do you owe her? How much money do you owe them? Ojo, eso puede cambiar el contexto de tu conversación. El pronombre posesivo. Un momento, ¿qué estoy diciendo? El pronombre. El pronombre. El objeto pronombre. Objetos pronombres, acuérdense. Objetos pronombres. Van al final de las oraciones. Son los que reciben la acción de la oración. ¿A quién debes el dinero? A él. A ella o a ellos, si estuviera hablando del banco. How much money do you owe to the bank? How much money do you owe them, her, him? ¿Cuántas cuadras caminas por día? Two. ¿Cuántas cuadras caminas por día? How many blocks? How many blocks do you walk up there? Do you walk?
Oh. Uh-huh. Emerson? A day. A day, very good. A day. Ese a day se ocupa específicamente en este contexto. A day. Por día. Okay, how many hours do you work a day? How many hours do you work a day? Do you want to know how many hours the teacher works a day? Do you want to know how many hours the teacher works a day? No? No? Okay. No? Vaya, pues no. Oops. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo sé que... Yo no sé por qué, pero en clase es como que... Ya cuando les digo que lo aplican bien y todo. Ok. So, es miedito, penita, que hay que irse quitando ya, porfis. Ah, ok. Sorry, just a minute. Okay, let me do the attendance one more time. We are 14 now. Awesome. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Thank you. Todo el mundo con la cámara encendida, porfa. Carlos Alberto Castro Santana. Carlos Alberto, si estaba con nosotros. Okay. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Okay. Eduardo Franco Núñez. Present. Thank you. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. No te veo, Eduardo. No sé por qué no me funciona la cámara, pero si la tengo encendida. Sí. Okay. Solo me voy a salir quizá y volver a entrar para ver si funciona. Ok, not a problem. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present, teacher. Thank you. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Estaba por ahí Yancy. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. And here tonight. Okay. Good. Let me tell you a short story. Okay, let's call it, Are You Aware? See? Let me just show the panel. There we go. Okay. Are you aware? There are difficult jobs in the United States of America. I'm going to start with currently. Currently, there are difficult jobs in the USA that nobody wants to do. There are lots of people willing to work
in offices, but there is little there's little executive jobs in the market. There are well-paid jobs, but almost all are hard to perform. For example, a truck driver, they earn about, I know, $3,000 a week, and it is an amazing job. There are multiple companies hiring new employees, and there is a big chance to get a job. Like this. There's just one rule. You must know how to drive. You have to be a good driver. Okay, can you identify what you know? Vamos a practicar eso rapidito. Lógica, ok. Y esto se llama proceso de eliminación. Si tú logras controlar esto rápido, pues más rápido vas a aprender a hablar inglés. Tu cerebro ya se adaptó a cómo hablas en español y todo. Pues lo mismo haces en español. Lees algo en español y rápidamente tu cerebro asocia las letras que estás leyendo, los verbos, ata las ideas. Y es más, esquematiza lo que estás leyendo. O sea, dibujas en tu mente lo que vas leyendo. ¿Cierto o falso? ¿Es eso así? Cierto. Cierto, ¿verdad? Y uy, entre más rápido lees, más rápido el cerebro. Y chivo, bien bonito ese proceso. Ahora, ¿cómo alcanzo ese mismo proceso en inglés? Lo igual, voy adecuando mi cerebro a que identifique patrones que ya conoce, palabras que ya conoce. So, vamos escaneando, escaneamos todos. ¿Ok? Y hagamos una cosa, enciendan su sticker, si gustan, manchen la pizarra. A ver, ¿qué palabras no conoces? Quiero que escanees ese texto y manches con cariño ahí donde no, donde digas, no, esta no la conozco. Esta sí, no, esta no. Go ahead. Todos, todos. Emerson. Aware. Willing. To perform. No vayan a traducir, ¿eh? No se vayan a ir al traductor a ver qué es lo que dice aquí. No.
José Bernardo también, las mismas palabras. Sé que José y Emerson están como en cierto mismo nivel, igual Daniela, hiring, ajá. Vamos, todos, todos, todos. Brian. Daniela, Hazel Market. No. Nobody, decía Eduardo. Ok. Tania, to be a good driver. Ok. Hazel, 12, ¿qué quieres? Paid, paid, ok. Market. Ok. That's it? No. Currently, ok, muy bien. Ok. Carla Eugenia, ok. Bien, se han quedado varios con las mismas palabras. Este círculo creo que companies... multiple, no sé qué palabra que se pone en círculo. Hazel, perform, ok. Carla, almost. Hazel, perform. Teacher no me habilita para poder escribir. ¿En serio? Pero sí, ya lo he ocupado antes, ¿verdad? Sí, pero no sé si son tres puntitos o dice tools. ¿Cómo dice, chicos? Employees. We option. View options. Options. Opciones. Ok, vamos a ver. Aware. Nobody aware. No significa nada. No. Creo que no estuviesen. No, sí, siempre están en todas las clases. Eso. Sí, sí, se les explica. Pero como casi, eso porque yo me puse a buscar un poco de eso. Ahorita, vamos por partes. Are you aware? A veces te va a pasar, y a ver, esta parte de la clase se llama hallarle la lógica al inglés. Si quieres aprender rápido, tu cerebro ya está acostumbrado a escanear situaciones, y a este punto, créelo o no, ya absorbió mucha información, en especial si habías estudiado inglés antes. So, va a relacionar lo que ya conoce con lo nuevo. Lo puede hacer, tiene la capacidad. Si agarras un libro, eso es lo que tenés que hacer. So, te va a pasar, lógico, ¿no? Vas a topar a veces y vas a decir, are you aware? No, no sé qué es aware. No, ok, me voy al diccionario y busco aware. Consciente, te van a salir si no me equivoco. Aware. En este contexto, entonces, ¿qué quiere decir la pregunta? Are you aware? ¿Estás tú consciente? Ah, sí, consciente. Ajá. ¿Estás consciente? En tus propias palabras, ¿cómo harías esa pregunta? ¿Tú lo sabías o lo sabías? Se siente como pasado y era lo que ajá. Trataba de evitar. Ajá. ¿Sabes? Ajá. ¿Sabías? ¿Sabes? ¿Estás consciente? Ok. Currently, there are difficult jobs. Hasta ahí nadie me señaló. A ver, vamos a ver. Currently, there are difficult jobs in the USA. Ok. Hay trabajo de dificultades. Currently. Actualmente. Actualmente. Hay trabajos de alta dificultad en Estados Unidos. Hay trabajos difíciles. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Vaya, ese that es un conector acá. Y quiere decir que. Así decís que como conector. Actualmente hay trabajos difíciles en el estado, en Estados Unidos, que nobody, nadie. Nadie puede. Ok, súper rápido, Hazel. Decía Alicia Keys,
No one, no one. Okay. Es lo mismo que decir nobody, no one. Estoy diciendo lo mismo. No one, nobody. Nothing. Nothing. Nada. Nothing se utiliza cuando es una cosa. Correcto, correcto. No one y nobody es para personas. Para decir nadie. Nadie, ok. Nothing, nada. Anything, todo. ¿Ya se acordaron? Quienes estuvieron en esa clase, yo creo que la mayoría estuvo en esa clase. Everybody, nobody, everything, nothing, anything. Para afirmar de personas, somebody, someone, anybody. No, no, a ver, no son afirmaciones, sino que se llaman pronombres indefinidos. Cuando no sabes si era él, ella, o el nombre de la persona, o no lo querés mencionar. ¿Ya? O no querés mencionar, o no sabes el objeto. ¿Ok? Dice nothing es nada. ¿Ok? Nada. No sabes la cosa, ¿no? Nothing happens. Nada pasa. Nothing happens. De igual manera, anything could happen. Algo, anything, algo podría pasar. Anything could happen. Cualquier cosa podría pasar. Anything could happen. Podría decir, everything happens to you. Todo te pasa a ti. Ok. Entonces, busquen eso. Pronombres indefinidos. Nobody, nadie. Ok. That nobody wants to do. Nobody wants to do. Ese verbo ya lo conozco. Nadie quiere hacer. Y me acuerdo de los adverbios de necesidad. Want to, need to, have to. Ok. Bien, ¿por qué está con ese el want? Porque nobody sería tercera persona, ¿verdad? Nadie, tercera persona. Wants to do. Siguiente, there are lots of people. Nadie me sombrió ese lots of people. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay muchas personas. Very good, ya se las pueden. Willing to work in offices. Entonces, voy viendo el contexto. Hay muchas personas willing a trabajar en oficinas, pero... Ajá, sigan, porfa. There is little executive jobs. Hay pocos trabajos ejecutivos en el mercado. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Que hay pocos trabajos de oficina. Ajá, o sea, regresando al willing. ¿Qué quiere decir willing? Entonces, a ver, otra vez. Hay muchas personas willing a trabajar en oficinas, pero... ¿Buscando? Hay muchas personas para trabajar. A ver, hay muchas personas willing a trabajar en oficinas, pero hay muy pocos trabajos de ejecutivos en el mercado. ¿Qué sería buscar? Sería disponibilidad. Ajá, dispuestas. Very good. Willing. Are you willing to study English? Oye, are you willing to study English? Estar dispuesto. Okay, are you willing? Okay, are you willing to learn? Estar dispuesto a aprender. There are well-paid jobs. Nadie me sombrió eso de well-paid jobs. ¿Qué será? There are well-paid jobs. Trabajo bien pagado. Excellent. But almost all are hard to perform. Otras partes, there are well-paid jobs, hay trabajos bien pagados, pero almost all are hard to perform. What is hard? Difícil. Difícil, duro, ajá. To
perform. Difícil de desempeñar. Excellent. Entonces, ¿qué sería almost? Pero almost todos son difíciles de desempeñar, de llevar a cabo. Ajá. Almost all. Casi todos. Almost all. Y como te digo, no todas las palabras las vas a hallar por pensamiento lógico. Vamos a ver. For example. Esa ya se la pueden. For example. Vamos, por ayúdame ejemplo. A traducir. Yo, lo voy a decir, yo los escucho. Yo solo los escucho. Por ejemplo. Good. A truck driver. Un conductor de camión. Podría sí. ganar alrededor de... Ah, un momento. A truck driver. For example, a truck driver. They earn... Emerson, ¿dijiste? Ellos podrían... Ellos ganan alrededor. Ajá. Very good, Emerson. They earn about... 3,000 a week. Una semana y... $3,000 a la semana. Very good. They earn $3,000 a week. And it is an amazing job. Un trabajo increíble. Ya. Yeah. Imagínate andar manejando de punta a punta en Estados Unidos. Eso es todo en el camión. Cansado, sí, pero wow. There are multiple companies... Hay múltiples compañías. Good. Ojo, no se pluralizó el multiple, pero sí las compañías. Okay. There are multiple companies. Creo que eso es lo que trataron de encerrar en el círculo ahí. Hiring new employees. Sí. Hay nuevos empleos. No. There are multiple companies, hay muchas compañías, hiring new employees. Contratando muchos empleados. Ajá, contratando nuevos. Very good. Hiring new employees. Okay. And there is a big chance. Nadie me sombró chance. ¿Qué onda? And there is hay a big una gran chance oportunidad. To get a job like this. To get... Una oportunidad de obtener a job un like empejo, this. Un trabajo. Un trabajo. Ya se me lengua la traba. Muy bien, ya vamos llegando al inglés. Ok. Un empejo. ¿Cómo? Como que te gusta. De empezar un trabajo. No. Ok. Ese like. No está funcionando como gustar, sino como conector. Y significa, ¿cómo? Quiere decir, ¿cómo? So, oye. So, there are multiple companies hiring new employees. Hay muchas empresas contratando nuevos empleados. Y, and there is a big chance, y hay una gran oportunidad, to get a job like this, de obtener un trabajo como este. De hecho, si tú le quieres enseñar a bailar a alguien y le decís, no, mira, así. Mi amor, tú así. Ese así, no, decís, entendé. Like okay. This. Por like favor. This. Mamá. Okay, like this. Señalás a tus pasos, o sea, y le decís, like this, así. Te mueves. ¿Quieres que imite a alguien más? Y señalas a esa persona y le decís, like that, así. Sigue siendo así, solo que está lejos lo que le está señalando. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Y ya lo has visto, de seguro. ¿Sí o no? Like this, like that. ¿Qué? Like those. Y esto, esto de this, that, those, no lo hemos visto, ¿verdad? Ese, eso, aquel, aquella, aquello, ¿no? ¿No? No. Ok, ahorita, bye. So, like this, así. There's just one rule. There's just one rule. Regla.
otra vez, Emerson, que se te cortó. Regla. Ajá, regla, muy bien. There's just... Solo hay. Pero hay una regla. Ajá, very good. Brian, there's just one rule. Solo hay una regla. You have to be a good driver. Debes de ser un buen conductor. That's it. Bien, eso de there's just... Ocupas cuantificadores después del there is, del are. There is, there are. Uy, se me borró todo. Ah, no, ahí está todavía. ¿Cómo le quito las manchas a esto? No se puede. Bueno, ahí está el ejemplo, quedó en el video. So, ta ta ta. Cada uno borra su manchón. Don't worry, ya quedó en el video, ok, lo podemos volver a ver. So, eso de quantifiers, los cuantificadores. Ok. Han aprendido ahora a decir just. Puedes decir la película de Jennifer López. Ok. La película de Jennifer López, enough. Suficiente. Enough. Ok. Not enough. No suficiente. Ok, te voy a ir poniendo ejemplos con esto. A ver, o alguien que me ayude. Just quiere decir solo, solamente, ¿verdad? A ver, ¿quién me ayuda a aplicar este just con there is? ¿Hay solamente o hay solo? There is just a piece of cake. Good. There's just a piece of cake. ¿Quién se lo comió? Okay. Next. Mismo. There is, there are. No, no puse el just. There's just a piece of cake. Ajá. Vamos, Carla. Enough. ¿Qué quiere decir suficiente? Microphone. There are. Ok, there are enough. Enough. Plurals. A plural. Enough. Cualquier objeto en plural. Cualquier objeto en plural. Money. Objeto en plural. El dinero no lo puedo pluralizar. Mira a su alrededor. ¿Qué coge? Pinturas, flores, botes. Okay. Bottles. Okay. There are enough bottles. Bottles, the paint, the pintura. Okay, paint bottles. There are enough paint bottles. There are enough paint bottles. ¿Puedo contar los botes de pintura? Sí. Okay. Ahora bien. Negativa. There are not. There are not, aren't. There are not enough. Oye, there are not enough. There are not enough. There are not enough. Mm-hmm. Boxes. Boxes. Mm-hmm. That's it.
there are not enough boxes. No hay suficientes cajas. Okay. Questions? Cuando hay demasiado de algo. A ver, ¿quién me hace el ejemplo? Vuelvo al ejemplo anterior. Si aterrizaron la idea anterior de much y many, entenderán que con much vamos a ocupar incontables y con many contables. Seguimos con lo mismo. Cada vez que veas much, es incontable. Y cuando veas many, es contable. Miguel, want to try? Bien, como es incontable, voy a ocupar el verbo to be en su singular, ¿verdad? There's too much silence in this class. Thank you. Okay, there is too much silence in this class. ¿Qué dije? Mucho silencio. Hay mucho silencio en la clase. Silencio en la clase. There's too much silence in this class. Hay mucho, hay demasiado silencio en esta clase. Come on, guys. Too many. There are uses. There are many. Vamos a jugar too many. There are too many what? Uses. Bueno. Ahora bien, el jugo no lo puedo pluralizar. Use. Ah, tal vez decir que use packs. Ahí sí. There are too many use packs. Hay muchos paquetes de jugo. Ok, y así, hay muchos cuantificadores que tenés que ir aplicando poco a poco. ¿Cómo yo me grabo esto? Pues volví a lo básico. Ya dijiste, there is just a piece of cake. What will be the negative? There isn't just a piece of cake. Okay. There aren't enough paint bottles. There aren't enough paint bottles. Okay. Quiero hacer la pregunta. Sería, is there just a piece of cake? Is there just a piece of cake? Are there enough paint bottles? Are there enough paint bottles? Aren't there enough paint bottles? Claro que se puede. There are not enough boxes. There aren't. Ahí ya no podría. Ya está en negativa. There are not enough boxes. There aren't enough boxes. Okay. There are enough boxes. Sí. There aren't enough boxes. Are there enough boxes? Okay. Are there enough boxes? ¿Hay suficientes cajas? Okay. There's too much silence in this class. There isn't too much silence in this class. There are too many juice packs. Are there too many juice packs? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, con esto? Questions. Hello. Hi. No. Okay. Good. I'll give you a task para que se desestresen. Dios mío.
Come on, guys, wake up. Les voy a poner una tarea para que se desestresen, pero una condición nada más. Nadie puede. No. Bien. Voy a darles un link por el grupo de WhatsApp. Vamos a llegar. Vamos a ver. Vamos a llegar hasta el minuto, hasta el segundo 39 del video que les voy a enviar. Al segundo 39. ¿Ok? En tu grupo, juntos, tienen que hallarle la traducción más apegada, la más adecuada a cada oración que vas a ver del 0 al 39. ¿Ok? A ver. Sí. Momento, me equivoqué. Van a llegar hasta el minuto 1 con 12. Minuto 1 con 12. Hasta ahí. ¿Ok? No más. Minuto 1, 0, 12. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar cada oración y en tu grupo vas a ir traduciendo esto. Todo está en presente simple. El verbo to be con adjetivos. Ahora, necesito que tú leyes lógica a cada oración y quiero que ocupes muchísimo tu creatividad, tu sentido figurado, así se llama eso. Que veas el sentido figurado de la oración que estás escuchando. Por ejemplo, si te digo, estoy quebrado, ¿qué entendés? No hay plata. No tiene dinero. Ahí estás. Ya, eso es sentido figurado. Ya, y lo vas a ver en esto. So, vamos a llegar hasta el minuto 1.12. Bien, no más de eso. Ahí está el link. Vamos en pequeños grupos. Nos hemos quedado solo 12 por algún motivo. So, let's go together. Pónganse de acuerdo todos, ¿eh? Let's go. Sin compartir pantalla, por favor. Hola. Ay, disculpe que... ¿Qué es en la playa? Estábamos bien. Escuchamos ya el video. Vamos. Ah, sin compartir. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. Hola. Hola, hola. Hi. Ok, van frase por frase. ¿Sí? Frase por frase. So, por ejemplo, la primera frase dice: I'm broke, but I'm happy. Mm-hmm. I'm broke, but I'm happy. Sin buscarlo en Google, ¿qué entendés por esto? Yo porque soy feliz. I broke. How do you say broke in Spanish? Ah, quebrar. Quebrar, doblar, como vender. Ah, quebrado. Like estoy quebrado, dice. Ah, de económicamente. Ah, ok. Ok. Estoy quebrado, pero soy feliz. Pero estoy feliz. Mm-hmm. I broke, but I am sad.
Okay. I'm poor, but I'm kind. Vera, kind. Kind. Sí. Kim. Kind. Kind. Poor. Esa palabra poor ya la hemos. Es nuestra realidad diaria, Carla. I am poor. I'm poor. No money. Triste. I am. No money. Pobre. No house. No money. No car. Soy pobre. Estoy pobre. Mm-hmm. Pobre. Yeah. Poor. 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 I'm poor, but I'm kind. Yeah. Poor. I'm poor, but I'm happy. But I'm happy. But I'm kind. I'm poor, but I'm kind. But I'm kind. 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 Uh-huh. Kind. 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 Ahí tenés. Very good. Kind. Kind. Ojo, el sonido de la C y el sonido de la D al final. Kind. 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 But I'm kind. Kind. I'm kind. I'm poor, but I'm kind. Disculpen que yo estoy así, algo que casi no me da bien el internet porque me viene para una casa aquí fuera de la ciudad. No, pero sí te escuchamos bien. Okay. Te vemos bien. Ajá. I'm poor, but I'm kind. Soy pobre, pero. Kind. I don't know. A synonym of polite. I have no idea. No idea. I have no idea. No idea. Okay. Soy pobre, pero amable. Oh, amable. Mm-hmm. Kind. Kind. I'm short, but I'm healthy. I'm short. Corto. Short. Pequeño. Ajá, soy pequeño. Ah. Pero. Estoy bien. Estoy bien. Estoy fine. Healthy. Healthy. Ajá. Saludable. Ajá. Soy pequeño, pero saludable. Okay. Continue. Go with the next set of words. Okay. Uh-huh. I am poor. Poor, but I am kind. 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 Uh-huh. Estoy pobre, pero. Soy pobre, pero de clase. Uy, ¿qué más quiere decir kind? Amable. Ajá. I'm poor, ajá, but I'm kind. Soy pobre, pero soy amable. Okay. I'm short, but I'm healthy. Soy pequeño, pero soy saludable. Yeah. Okay. Next. I'm high, but I'm grounded. Grounded. Veo que la mayoría está costando. Voy a hacer un experimento más, ok. Give me just a minute. Okay. Okay. Where are you? ¿Dónde van ahorita? En la segunda estrofa. Really? Sí. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. Overwhelmed. Uh-huh.
I'm lost, but I'm hopeful, baby. There you go. Good. Veo que la mayoría le está costando, fíjate. For some reason. Teacher, I have a question. I'm high, but I'm grounded, sería. Estoy alto. Y grounding sería como estrellado. No. No. No, pero ahorita vamos a ver. Okay, let's go back. Bien, ¿qué es lo que estamos? Aquí estamos haciendo varias cosas, no crean que eso es solo por sacado de la manga. Ok. Dentro de su libro está también el uso de adjetivos, pero más que todo, yo lo veo como en la identificación. Identificar adjetivos positivos y negativos. Identificar adjetivos positivos y negativos. Y es parte de este ejercicio. Mi punto principal es tratar de replicar un ejercicio que me ha funcionado mucho para hacerte aterrizar la idea que te he dicho desde el principio de esta clase. Cómo pensar lógicamente. Cómo, no te digo razonar porque se oye pesado, no. Cómo hallarle sentido a algo dentro del inglés. Pues atascaos. Ahorita. Vi que a muchos les estuvo costando esto, ¿pero por qué? Probablemente no has hecho la tarea mucho tiempo. Veamos. Decía, I'm broke, but I'm happy. Ahí sí la mayoría le atinó. La mayoría atinó a esa idea. I'm broke, but I'm happy. ¿Qué quería decir? Estoy quebrado, pero feliz. Feliz. Ahora bien, ¿cuál es el sentido figurado de estar quebrado pero feliz? No tiene nada. No tiene dinero. Ajá, no tienes nada, pero está feliz. Ok. Entonces, estoy en bancarrota, estoy... ¿Cómo lo dirías con en tu propio idioma eso? Acabado. Exacto, ahí está. Estoy acabado. Pero feliz. Pero estoy feliz. Pero soy feliz. Pero estoy feliz. Pero soy feliz. Pero feliz. Ok, muy bien. Siguiente. I'm poor, but I'm kind. Yo soy pobre, pero soy amable. Ajá, soy pobre, pero soy amable. ¿Sentido figurado de esta frase? Honesto. Hay otra frase. Soy pobre, pero soy amable. ¿No será eso ser humilde? Soy humilde, pero amable. Soy humilde. O sea, con la frase estás diciendo que son humilde. Soy pobre, pero soy amable. Ok. O sea, soy humilde. Al pobre siempre le enseñan que debe de ser amable. Con quien sea, rico u otro pobre, tienes que ser amable. No sé por qué, pero es... Está muy arraigado eso. Eso es humildad. I'm short, but I'm healthy. Estoy pequeño. Pero saludable. Ok. Volvemos a lo mismo. Estoy corto, pero saludable. Esta frase, junto con la primera, yo la interpretaría como lo mismo.
Estoy corto, ¿de qué? De dinero. Sí. Pero es saludable. Ok. Vamos, ya ahorita aterrizamos la idea principal de toda la canción. Ya vas a ver que tiene sentido. I'm high, but I'm grounded. Esa palabra, high. Alto. Yo soy en lo alto. Estoy en lo alto, pero... Pero estoy aterrizando. Pero estoy aterrizada, aterrizado. Okay. Ahora, high en buen americano es estar drogado. O sea, en lo alto, ¿ya? Estar elevado, wow. Estar... No sé si han escuchado eso, I'm high. Estoy drogado, estoy alucinando. Ok. Sería como un modismo, teacher. Sí, es como un modismo, una manera figurada de hablar. Bueno, estoy en lo alto, pero estoy aterrizada. Ok. Next. Sana. Uh-huh. I'm sane, but I'm overwhelmed. Uh-huh. Sane. Sano. Muy bien, estoy sano o sana, ajá. Pero. Overwhelmed. Oh my God. Pero cansado. Overwhelmed. Ok. Abrumado. Estoy sana, pero abrumado. Ok, rápido. I'm lost, but I'm hopeful. Estoy perdido. Estoy perdido o perdida, ajá. Pero esperanzado. Excelente, pero esperanzado. Okay, y lo último. And what it all comes down to. El inglés no es textual todo el tiempo, por eso te estoy haciendo hacer este ejercicio. And what it all comes down to. Tú dirías, ¿y a dónde iremos? Lo que me tiene abajo. ¿Por qué dice down, decaído? Ajá. Deprimido. No. And what it all comes down to, esa frase quiere decir, y en resumidas cuentas. Ok, y a lo que todo esto viene, en lo que se resume todo esto, en resumidas cuentas, ok, imagínate cómo se dice eso. Is that everything's gonna be fine. Es que todo va a estar bien. Vale, contexto rápido. Una joven canadiense trabajando tal vez en un McDonald's en los 90s. Ya, una vida dura realmente trabajar. No sé si te acordás de tu primer trabajo como joven. Súper difícil, ¿verdad? Pasabas acabado, pero eras feliz con tus amigos y todo. Ok, eras pobre, pero sabías que tenías que ser amable con la gente. Ok, y andaba siempre corto, pero estar corto también te hacía entrar a dieta a la fuerza de que estaba saludable, ni modo. Ok. Podrías estar en lo alto, pero... Ah, y ojo, sentido figurado. ¿Qué significa estar en lo alto, pero aterrizado? Pensar en grande, pero tener los pies en la tierra. Ser grande. Ajá, no ver de menos a los demás, sino que sabes que estás en lo alto, tenés mucha buena autoestima, pero siempre con los pies en la tierra. Estar sano, pero abrumado. Sano, de nuevo, pero... abrumado por tanta cosa que hay que hacer. Estoy perdido pero esperanzado. Un joven se siente perdido pero tiene esperanzas de salir adelante. Y en resumen, las cuentas, todo va a estar bien. Una joven muy centrada. Luego vamos a ver esto. Diferencia, y eso es lo que me encantó de esta canción, ponérsela de esa manera. Estoy acabado pero feliz. ¿Cuál adjetivo será el positivo y cuál es el negativo? Te lo dejo de tarea. Okay. Entre broke y happy, what's negative?
Broken. Broken. Is a negative. Wrong. That's a negative, right? Happy, positive. Happy is positive. Poor, kind. Poor is negative. Poor is negative. Es positive. Ajá. Seguí escuchando la canción. Y vas viendo short, todos los adjetivos. Short. Ajá. And healthy. And healthy is positive, right? Okay. And so on. So. Estar en chivo, y eso es presente simple. Son pocas las oraciones en las que ella ocupa ING o futuro con to be. So, lo revisamos mañana, vamos a ver, les voy a pasar oraciones, a ver, me dicen cuál era el negativo. O más bien, les voy a preguntar, ok, negative adjectives, a ver qué adjetivos negativos encontraron. Positive adjectives, ¿cuáles encontraron? Ok. Good. Okay. Está bonito eso, ¿verdad? Sí. Lo mismo puedes hacer con un libro. Lo mismo puedes hacer con un libro, encontrar palabras. Donde ya te topas, donde dices, no, aquí no. Al diccionario, ok. Ah, eso quiere decir esta. Ok, sigo. Y vas escaneando. Ok. Good. Tonight. A ver. Mañana es nuestro último día. Prohibido faltar, ¿eh? Teacher, el día de mañana vamos a llenar la encuesta. Sí, no llenan encuestas. Otra solos. Consulta, fíjese que yo en la plataforma se supone en la compu del trabajo que yo ya había terminado todas las actividades, pero usted mencionó un examen. No sé si son las 20 actividades, porque cuando revisé del celular, en la plataforma parecía como que la unidad 4 no la había trabajado. ¿Qué le parece si se queda 10 minutos conmigo y hablamos de eso y otras cosas? Ok. Thank you. Okay, en realidad estaba esperando decirle eso. Okay, let's go, Brian Alexander Jaime Pérez. Present. Good night. Hey. Carlos Alberto Castro Santana. Dice Mauricio Gómez Fuentes, Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Good night. Eduardo Franco Núñez. Present. Good night, teacher. Good night. Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Good night. Good night. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Good night. Good night. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Okay. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present. Okay. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Good night. José Bernardo night. López Montes. Present, teacher. Good night. Good night. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Good night. Good night. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Good night. Good night. Tania Karina Moreno Maya. Present. Good night. Good night. Yancy Querita Olivares Raimundo and Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Okay, so homework. Homework. Ajá. Es que como a veces, bueno, hablando de siempre contexto de la plataforma, la unidad número 4, a veces la trabajé toda desde el trabajo y ayer yo estuve verificando si había elaborado el examen que usted le mencionaba a alguien. Entonces, pero al revisarla desde el celular, pude ver como que no la había trabajado. O sea, no tenía el chequecito de que yo la había realizado. Y en el trabajo, sí. No sé si ya las tengo completas. Porque las volví a elaborar todas las actividades, las 5. ¿Será que se quedó sin internet en el trabajo? Y lo que estaba viendo eran cookies. Vamos a ver. La unidad 4. Hazel. Oh my God. De hecho, ya no está en el curso. En serio. Son mentiras. Jenny. ¿Qué ondas? Brian, Carlos, Cristina, Daniel, Eduardo, Eliseo, Emerson, Eric, Flor. Ahí está, Hazel.
Hombre, ya está todo. Todo, puros cienes. Ok. Super good, ya todo está. Ok, ok. Ok, I got it. Good. Ok, I got it. Very good, yeah, you finished everything. So you're done, thank you. Ok. Thank you. Ahorita les voy a... Thank you. Thank you. How old is he? She. Okay. How old is she? 8 months? Yes, 8 months. Oh my God. No, it's your microphone. Creo que lo entendí. ¿Cuántos? No, ya está grande, pero no quiere hablar bien. Tiene 2 años y 6 meses. Solo que es haragana. ¿A quién le ocurrió y eso? Y a veces se pone a cantar canciones, pero de muñequitos en inglés. Entonces no sé si es que nosotros las hemos confundido o algo así. No, Albert Einstein vino a hablar como a los 3 años y medio. Sí, porque ¿no? Si usted la manda a hacer cualquier actividad, se entiende. Se entiende todo lo que uno le dice, sabe qué son las, cómo se llaman algunas cosas, pero no. No quiere. No las une las sílabas. Tal vez al ir a la escuela. Ya cuando vaya a Kinder 5, por ejemplo, algo así. Ya. Okay. Tengo esperanza que sea antes, pero. Y con lo de las tareas mañana. Siempre vamos a. No le entendí. Siempre lo de la canción. O es no, que eso, eso. A ver. Hay que agarrar la estructura de lo que vamos viendo. A este punto ya tendríamos que tener lo del verbo to be. Right. De hecho, eso de la canción es puro verbo to be, presente simple. Tan fácil como decir I'm poor. Soy pobre. But I'm happy. Pero soy feliz. Yeah. ¿Ves? Eso es presente simple con el verbo to be. Ahora, he estado haciendo la tarea. Positivo o negativo, pregunta. Positivo o negativo. Pero sí. Por lo menos 3 diarios sí me he sido como constante. Por lo menos en 3. Okay. O sea, 3 palabras nuevas y 3 verbos. Aunque sí siento que estas 2 últimas cosas se me han dificultado más. Por eso también, porque siento de que yo no me retroalimenté con lo de las palabras, con lo que dijo hoy por los pronombres. De los objetos pronombres. No, lo primero fue que sentí que yo no me retroalimenté en los tipos de pronombres, los específicos. No, pronombres indefinidos. Eso, indefinido. Entonces, investigué por mi parte un poco para poder tener como un poco más claro en qué momento se utiliza. Por eso le decía yo. Se utiliza cuando se habla de una persona o un lugar o una cosa. Lo opuesto. Lo opuesto, cuando no sabes o no lo quieres mencionar. Okay. Y lo de las cantidades, pero creo que hoy lo de las cantidades sí me ha quedado un poco más claro de cómo también ir respondiendo. Practice. Solo es cuestión de práctica nada más. Ok, bueno, cualquier cosa, porfa, escríbame ahí, soy a la orden, descanse con el bebé, la bebé. Miau, 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 miau. Ok, habla gatunés. De todo habla. Yo. Bye. Que no, dice. Bye. Bye, good night. Good night. Solo da risa. Gracias, teacher. Bye, Hazel, good night.